Ha sido un convidado de piedra a una crisis en la que España se jugaba mucho. Su comparecencia, señorías, señor Rajoy, viene precedida de una semana negra para el Gobierno en Europa. 5 días, 5 hechos que demuestran la falta de ausencia de España de los grandes debates europeos, que prueban el fracaso, cuando no el aislamiento del Gobierno, de una España que en el pasado fue un peso pesado de la Unión y que hoy no es más que un peso ligero. El primero de estos hechos, al cual usted no ha hecho referencia en su intervención, ha sido la malograda candidatura del señor de Guindos a presidir el Eurogrupo. No fue suficiente, señoría, ser más papista que el Papa. No fue suficiente el apoyo del máximo defensor del Grexit, es decir, el ministro de Finanzas alemán, Schäuble. No fue suficiente el silencio cómplice español a las tesis más reaccionarias de la Unión Europea, que abogaban por la expulsión de un Estado miembro, es decir, Grecia, víctima, por supuesto, de sus errores, de los errores de su Gobierno, pero también de la austeridad impuesta por Europa. No fue suficiente y ha resultado ser un precio insuficiente para obtener la presidencia del Eurogrupo. Por contra, señorías, hoy sabemos que España pagará un alto coste por su ausencia institucional.